Vamos antes que empiece a picar el sol, 8 y media de la mañana. Muy lindo el lugar. Acá la motoposada, muy lindo. Buen día mis amigos, ¿cómo están? Hoy un nuevo video. Y nos encontramos en Villa Lianquín. La verdad es que muy lindo este lugar. Es una comunidad o vamos, no sé cómo decirle, o pueblito de 350 habitantes. Lo más épico de esto es que lo separa un río. No sé si vieron el video anterior. Lo separa un río que tiene una balsa para cruzar los vehículos y el puente, nada más. Así que el pueblo está totalmente aislado. Lo rarísimo y lo bueno y de esto, ¿no? Y me contaban los lugareños acá que lo quieren mantener así, con esa balsa, muy épico o raro. Y bueno, si llegas tarde, la balsa funciona de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y si llegas tarde, los autos quedan del otro lado y pasas por el puente. Y tampoco es tan mal, porque bueno, es re tranquilo acá. La verdad que pasamos una noche muy lindo. Nos atendieron de día la gente. Aconsejable venir acá, ¿eh? Aconsejable. Miren, yo les voy a mostrar la balsa. Ya está la gente esperando. La balsa es totalmente gratis. Así que pueden ir y venir los autos. Si no lo vieron en el video anterior, filmé un poco de cómo funciona la balsa. Es totalmente sin motor, sin nada. Usan la correntada del río, le cambian el cruce a las palas para cruzar de un lado o del otro. Bueno, nosotros tenemos que esperar que se ocupen el puente para pasar. Ahí cruzó Don Luis con la chilera. Se mueve todo el puentecito, ¿eh? El paso es de a 10 personas y de a una moto. Miren ya cómo está poniendo autos en la balsa. Entran 3 autos o 2 camionetas. Bueno, nuestro turno de cruzar acá. Muy turístico, ¿eh? La gente para a cruzar por la pasarela esta y para ver lo de la balsa. Llama mucho la atención. Ahí tienen la balsa cargando. Bueno, sigamos rumbo a Neuquén. De acá a Neuquén tenemos 397 kilómetros, 400 kilómetros. No creo que hagamos esos 400 kilómetros, pero vamos a ver cuánto le podemos meter hoy. Son las 8 y media y no hay viento, espero que nos acompañe el día. Vamos a seguir disfrutando esta bella lugar. Lo bonito es que en esta ruta casi todo el lugar del mundo pero... Las motoposadas es muy lindo.
estuvimos hasta la madrugada charlando de un montón de cosas lindas, ¿no? Y lo mítico de la Ruta 40, que conocés gente de todo el mundo y de toda la Argentina también. Ah, impresionante, ¿eh? En la ruta es como que uno vive muchas experiencias. Realmente este viaje te vuela la cabeza, una cosa así que venís con otro aire, con otro pensamiento. Y no hace falta tener un vehículo grande, una moto grande para salir a disfrutar. Miren con lo que anda por nosotros, con motos antiguas que, bueno, uno la restauró porque para que quede más pintoresca, pero con cualquier moto que ande bien del motor, un poco de mantenimiento y llevándola a su ritmo, podés ir a cualquier lado, ¿eh? Eso está visto, que podés ir a cualquier lado. Después he visto que la gente ayuda un montón. Miren, ya tenemos gente en el agua. 10 de la mañana, 11, ya hay gente en el agua. Debe estar lindo el agua ahí. Qué lindo, por allá lejos se veía como una isla en el medio. Se puso largo todo este tramo, se terminó de listo. Ahora ruta y ruta y ruta. A paso de águila tenemos 95 kilómetros de acá. Esperemos que lleguemos bien. Está camino, vamos a tomar los mates, vamos a ver cómo andamos de nafta. Igual traemos un leoncito de reserva ayer. Cargamos en Bariloche, era la última estación de servicio. Y no sé cuánto habremos hecho hasta acá, 150. No vimos más ninguna estación. Yo, acostumbrado donde vivimos, hay pueblos o ciudades cada 30, 40 kilómetros, 15. La más lejana, de un pueblo a otro, 50 kilómetros. Y acá en el sur, todo lejos. Lo mismo que, bueno, ahora aprovechamos, acá en el sur hay mucho viento, entonces aprovechamos hoy levantarse bien temprano y aprovechar la mañana, porque al mediodía siempre hay viento. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Pintó el hambre, así que matecito con pan con queso. ¿Agarró hambre? Mira, comiendo un quesito con pan. El lugar te da hambre. Muy lindo. Y de allá abajo se habían pescado. Sigamos viaje nomás. Muy lindo el lugar. Ya tenemos los chelqui. Recién venía andando y vimos un montón de choiki acá. Cuando paré, se asustaron, se fueron para allá, para la montaña. Qué lindo. Peligroso de noche, que los podés chocar. Se ve que vienen a la orilla de la ruta. Estaban llenos de choiki. Recién paramos para verlo. Bueno, se espantaron, se fueron para arriba de la montaña.
Sí, son motos antiguas. ¿Y usted paseando? Paseando. ¿A dónde van? Ya volviendo a casa. Ah, estamos iguales. Se acabó el cumpleaños. Después de hacer 150 kilómetros por la ruta, que estaba muy lindo, todo ahí por en contra del río, llegamos a Piedra del Águila. La única estación de servicio que hay, miren. Lleno de gente. Y bueno, paramos a comer un sanguchito. Acá, miren, hay unos amigos que también andan viajando. Ahí tenemos las máquinas nuestras, que las están observando. Y acá tenemos unos amigos de Mendoza. Con su cagua, Sanela. ¿Cómo van, amigos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. También, haciendo parte de la 40 también. Y ahora volviendo. Oh, mira esta versión. Estamos todos acá tomando un refrigerio y descansando un rato porque el sol está terrible. Terrible el sol, ¿no? Capo, no, hermoso, hermoso. Caluroso, pero está lindo. Ahora la fiaca para arrancar. Es mejor que haga calor viajando y no el lindo día trabajando. Sí, eso es cierto. Después de haber descansado, y yo creo que 2 horitas acá, estaba lindo la sombrita. Hicimos amigos de unos motociclistas también de Mendoza, muy linda charla. Tuvimos un buen rato ahí, descansando. Igual vamos a ver si podemos avanzar, porque de acá a Neuquén nos deben quedar 223 kilómetros. Y... ¡Wow! Ahí van los amigos de Mendoza. Esto es lo que yo digo, que en la ruta conocemos un montón de gente, un montón de motoviajeros, biciviajeros. Es lo más lindo que hay. El viajar en 2 ruedas da mucho placer, porque estamos continuamente conociendo amigos que tenemos la misma pasión, ¿no? Y ahora sí agarramos ya, ¿no? La última montañita, miren. ¡Qué desierto que es esto! 78 kilómetros, próximo pueblo. Bueno, 1 hora y media, tranquilo. Esta es la ruta del desierto. Ya llevamos hecho como 20 kilómetros, o más, 30 kilómetros, y ni una plantita para parar y tomar un trago de agua. Deben ser unos 45 grados. Allá a lo lejos tenemos todos los molinos de óleo. Después de haber hecho unos 30 kilómetros más, recién allá vemos una curva. Estoy muerto, ¿sí? Perdí la botella. Nada de sombra, nada de nada. Y la botella de agua la perdí. Así que Don Luis tenía una botella. ¡Qué soledad que hay! ¡Qué desierto! Bueno, tomamos un trago de agua, estábamos muertos de sed. Había puesto la botella ahí atrás con la bandita y se ve que se me cayó. Pero Don Luis decía que llevaba agua. ¡Interminable esta ruta! ¡Mirá toda la recta que hay, lo lejos que se ven las cosas y no terminamos! ¡Llegamos, llegamos al pueblito! Nos quedan 135 para Neuquén. Unas gotitas de aceite. Bueno, mientras gotea aceite quiere decir que tiene. Arranca todavía. Miren qué máquina, miren. Una BM, una alemana también, 1200. Tomamos un agua helada, qué rica que estaba. Con la sed que teníamos, el desierto que agarramos de esta ruta. Bueno, 135 kilómetros más. Si Dios quiere, llegamos a Neuquén. Ahí vamos a hacer noche. Hoy fue un día que metimos bastantes kilómetros porque, bueno, venimos en bajada, viento a favor. Nos tocó un día demasiado lindo. Y si llegamos hasta Neuquén, vamos a hacer más de 400 kilómetros. Es la primera vez que viajamos muchos kilómetros en un día. Lo que más bien hemos hecho era 320, 330 en un día. Bueno, recuerden que marca 10 de menos, estamos yendo a 60, 65, ya cambia el ritmo. Y desde que salimos de casa ya tenemos 3.400 y chirola, tengo que sacar la cuenta. Por fin un poco de agua. Qué desierta esta ruta, solamente se ve agua y un poquito, unos veleros. ¿Cuántos faltarán? ¿30, 40? Se puso larga la cosa. Bueno, sigamos ruta nomás. Qué inmenso que es este río, qué inmenso, largo y ancho. Desde la salida ya de Bariloche nos ven acompañando. Creo que acá está la empresa hidroeléctrica de Chocón. Debe estar atrás de esa montaña. Neuquén 52, nos quedan 50 kilómetros. Para decir que tenemos esta autovía, que vamos a ir más piola. Había un tráfico recién.
174 kilómetros. Recién me estaba fijando el velocímetro. 3.474 kilómetros. Y desde que salimos del pueblito que estaba la balsa, que no me acuerdo, se lo dejo acá abajo escrito, hasta acá, hasta Neuquén, capital, creo que hicimos 400 kilómetros. La verdad que es una rebanda. Ya no damos más. Creo que llegamos a nuestro alojamiento el día de hoy. Miren lo que es. Hola, acá tienen el alojamiento. La primera moto fue una Machel 500, 1947. Bueno, ya instalado acá en Neuquén, en una cabañita muy linda. Y después de hacer, de que salimos en casa, 3.488 kilómetros, le vamos a agregar un cuarto de aceite. Bueno, les voy a mostrar cómo viene transpirando el motor. Ahí tenemos un poquito de pérdida de aceite. Todos estos días que anduvimos en ripio empezó a notarse un poquito ahí. Y bueno, después lo vamos a revisar cuando lleguemos. Pero no vamos a tocar nada. No vamos a tocar nada hasta que lleguemos. Así está la pobre. Transpirando un poquito ahí. Eso solucionable. Bueno, ahí vamos a ver si lo ajustamos. O vamos a ver qué hacemos. Y también le vamos a engrasar un poquito la cadena. Aunque está bien. Pero le vamos a engrasar. Y lo que otra cosita que quiero hacer. Es que si venían viendo en el video. El parabrisas. Esto cuando hicimos ripio. Que hicimos como 86 kilómetros de ripio. Pegaba ahí y después yo lo ajusté un poquito ahí, pero ahora voy a buscar la llave y lo voy a acomodar. Bueno, le vamos a agregar un poquito de aceite. Pobrecita, no le hicimos nada de que salimos. Ahora la vamos a mimar un poco. Nos faltan como 1400 kilómetros para llegar todavía a casa, así que yo creo que con esto va a andar bien. Total, si sobra, bueno, este tiene una descarga a cierta altura que lo saca hacia afuera. Con eso vamos a engrasar un poquito la cadena y bueno, nada más. Esperemos que lleguemos bien. Y acá tenemos la chilera Don Luis. Miren, vamos. También dice que le va a engrasar un poquito la cadena. Ahí transpira un poquitito. Pero bueno, vienen con el calor que hacía hoy en la ruta. Demasiado. Yo creo que hacía 45 grados. Y bueno, le voy a mostrar esta cabaña. La verdad que un lujo, lujo, lujo. Miren lo que está. Todo para nosotros solos. Allá tenemos las habitaciones. El baño. Y bueno, le cuento porque hay muchos que me venían preguntando cuánto estamos gastando en hospedaje, en el viaje. Bueno, hay hospedajes, fuimos en hospedaje desde voluntarios, que uno da lo que le parece o lo que siente, como la atendieron, y estuvimos parando en motoposadas, o sí, en motoposadas, que pagamos 2.000 pesos, 4.000 pesos. También motoposadas, que era voluntad. Y bueno, y una cabañita como esta nos cobraron 15.000 pesos. Todos esos precios por persona. Así que dentro de todo muy accesible. Pero había en parte, como en Bariloche, Villa Angostura, nos pidieron 45.000 pesos por día por persona. Y en un lugar para dos personas con desayuno me pidieron 100.000 pesos. Una cabanita, no, a eso pasamos. Así que bueno, para el viajero y más para el moto viajero está muy accesible, porque hay de 2.000, 4.000 pesos, 6.000 a voluntad, 10.000 pesos cabañitas, 15.000 pesos esta hermosa cabaña, 15.000 pesos por persona. Y bueno, depende de las zonas también, como en Bariloche, Villa Angostura, que se fueron los precios a bueno, 45.000 pesos, que serían todo en 45 dólares. O bueno, basta echarla. Y ahora voy a sacar las herramientas para ajustar eso. Encima las herramientas las tenemos acá atrás. Y recién me puse a sacar la cuenta de donde estuvimos, que arrancamos hoy en día, y hasta acá, hasta Neuquén, hicimos 433 kilómetros. Fue, hoy batimos el récord, fue una locura. Viajamos como 8 o 9 horas, ¿no? Salimos 8 y media y paramos acá a las 6 de la tarde. Hoy la verdad que fue lo que más kilómetros hicimos. Y eso que nos agarró montaña, un poco viento cruzado, calor, pero bien, 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 bien. La verdad que este asiento, muy cómodo. Ya se está marcando ahí tantos kilómetros y tantas horas está sentado. Bueno, vamos a acomodar esto. ¿Saben lo que es viajar más de 2.000 kilómetros y ver el parabrisas cruzado? No, no, eso ya me estaba volviendo loco. Lo único que se me aflojó en todo el camino. Vamos a poner derechito.
y no la ajustaba porque tengo las herramientas, miren, acá. Y entonces me daba un poco fiaca sacar las herramientas para ajustar esto. Y hoy que estamos descansando acá, lo vamos a poner bien derechito. Así que si veían todos mis videos anteriores, el parabrisas cruza. ¡Ah, ahora sí! ¡Oh, ahora sí! Ya me estaba poniendo loco ya. Todo derechito, alineado. Listo, ahí vamos a ajustar. Y bueno, fue el único percance. La pinchadura de la moto de Don Luis cuando agarramos el ripio, que también están en los videos anteriores. Si no lo vieron, pueden entrar al canal, mirarlo. Y también un cambio de bujía en la chilera. Se puso en corto la chilera, empezó a fallar. Le cambiamos la bujía y santo remedio. Listo, la mimada de hoy, a guardar las herramientas. Ponemos la tapita. Esta la tuve que hacer postiza porque no tenía otra forma con las alforjas. Ahí está. Hicimos con una tuerquita. Otra cosa que quiero hacer, voy a vaciar este bidón porque habíamos cargado cuando anduvimos allá cerca del Sosneado o por ahí, que había tramos largos, así que lo vamos a vaciar dentro del tanque. Algunos me preguntaron cuánto tiene este bidón y acá dice 2,7, pero son galones. Bueno, mis amigos, desde acá de Neuquén, con este lindo atardecer que tenemos, revisando la máquina, nos despedimos de este video y espero que se suscriban al canal. Suscribirse, dejar los comentarios, los saludos, que lo compartan. Y bueno, van a venir más videos. Espero que les haya gustado toda esta travesía que estamos haciendo ya de regreso. El año que viene vamos a hacer la segunda etapa de la ruta 40. Y bueno, así que ahí están las maquinitas. Ahora que descansen después de un día tan largo. Y bueno, ¿qué más decirles? La verdad que muy contento por toda la gente que nos estaba apoyando, el aliento, gracias a la familia que nos apoyaron un montón, a los motoviajeros, a todos los que tienen motos clásicas, motos nuevas, y bueno, muy contento. Don Luis está por ahí, se fue a bañar, quiere descansar, los 72 años dice que le están pesando un poco, pero bueno, un genio, la verdad que un genio. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado y nos veremos hasta un próximo video. Don Luis, saluda para la cámara. ¿Descansaste? Recién bañadito. So high, I'm hypnotized.